Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 horas, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. Y también nos puedes ir en nuestro. ¿Estamos con algún inconveniente, audio? Auditores, comenzamos un nuevo programa. Tenemos dos invitados muy relevantes e importantes en este proceso de mejora del fútbol femenino. Ellos han tenido una ardua tarea durante varios años ya y ya se está dando fruto de ese trabajo. Saludamos cariñosamente a Carlos Tolosa. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias, bien, gracias. Gracias por la qué invitación. Bueno, qué bueno. Y también saludamos al DT, José Luis Espinosa, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy buenas noches a todos allá en el panel, a Carlitos, a ustedes. Bueno, ha sido súper importante todo este tiempo que nosotros hemos llevado este proyecto, enfrentar o mostrar y visibilizar a distintos equipos, ya sea de la zona central, como el norte y el sur de nuestro país. Ese es nuestro objetivo principal. Para comenzar esta entrevista, queríamos preguntarle cómo ha sido todo este proceso, partiendo con Carlos, el tema de esta pandemia que nos está afectando. ¿Cómo ustedes han ido adaptando con respecto a esta situación? Hola, mira, ha sido complejo, igual yo creo que para todos los clubes fue un tema complicado. Adaptarse, tomar decisiones de cómo poder trabajar como equipo, qué es lo que había que hacer. Todos nos tuvimos que ir adaptando un poquito, pensando en que esto podría pasar luego, proyectémonos para un mes más, para 2 meses más, volvemos, pero se ha ido alargando y no sabemos cuándo esto puede parar, entonces hay que empezar a ver, prepararnos para el futuro, qué es lo que vamos a hacer. Pero hemos tenido el apoyo de la dirigencia y la motivación de las jugadoras, que ha sido espectacular. Exacto, eso es lo principal, la motivación, cómo mantener a las muchachas con ganas de entrenar. No sabemos, no podemos conocer tanto las situaciones familiares. ¿Han tenido una buena respuesta de las muchachas respecto a estos entrenamientos online que sé que ustedes han realizado? Claro, es que eso es lo que, de eso se ha encargado el profe, está el cuerpo técnico, está trabajando el equipo con el preparador físico, con los técnicos, con los entrenadores. Entonces se organizaron muy bien y están trabajando para poder avanzar lo más que podamos en base a lo que queremos hacer, que es una buena participación en el campeonato. O sea, nosotros el proyecto nuestro es súper claro. Nosotros este año queríamos ser un equipo competitivo, para eso nos estamos preparando, para eso nos preparamos durante el año. Si bien empezamos tarde, porque teníamos muchas definiciones del tema dirigencial que hacer, porque se vinieron muchos cambios en Bielpo. Entonces, por lo mismo, partimos tarde, y eso nos ha afectado un poco en ese tema, pero no creo que, nosotros el equipo va a dar fruto. Pensábamos que íbamos a andar muy bien en el campeonato y para eso lo preparamos. O sea, fue un cambio enorme. Lo que nosotros vivimos en el club es un cambio enorme. Muchachos, ¿me escuchan en estos momentos? Sí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, buenas noches. Saludar a nuestros auditores. Gracias, Carla, por los saludos respectivos. Quería hacer una consulta acá a Carlos con respecto a lo que están realizando ustedes. Bueno, ahí están adelantando que a ustedes les había costado comenzar con este proyecto durante esta temporada, pero con toda esta situación que estamos viviendo, ustedes igual como club han tomado las medidas respectivas. Ahí vamos a estar mostrando fotos al respecto del tremendo trabajo que han hecho y que de alguna u otra forma ha ido beneficiando a las muchachas para mantener la motivación por jugar y también por entrenar durante esta pandemia. Claro, lo que pasa es que va todo dentro de un conjunto de temas. O sea, nosotros recibimos el apoyo muy fuerte de lo que este año fue de la Sociedad Anónima.
la Sociedad Anónima de Fernández Vial, que nos acoge para poder participar. Si bien nosotros también, por nuestra parte, también buscamos auspiciadores, este año nosotros tenemos unos auspiciadores de que yo creo que cualquier club lo quisiera, ¿cachai? O sea, nos dieron el sponsor de nuestra camiseta, fue tan así que el club tenía sponsor, tanto para el fútbol joven, para el fútbol adulto, y también para la rama de fútbol femenino. Pero nosotros teníamos un sponsor particular, pues, y un sponsor nos daba más que lo que ofrecía el sponsor del primer equipo. Claro. Entonces, te fijas, entonces nosotros cómo podíamos, nosotros conseguimos muy buen sponsor. Entonces, nos dieron esa posibilidad de poder continuar con nuestro sponsor, pero ellos también nos siguieron apoyando. Más sponsors que nosotros teníamos de años anteriores, que tampoco nos han querido dejar de lado. Entonces, bueno, por ese lado hemos andado muy bien. Se hizo una muy buena captación de recursos. Recursos que lo va a administrar la Sociedad Anónima, sí. Nosotros no estamos administrando esos recursos. Buenísimo. Porque ahí estamos. Entonces, ellos, ahí se hizo el cambio. Todos los recursos que se ingresen, tanto por bordero, por entradas, por venta de... salvo lo que se haga por los apoderados, todo va a ingresar a la Sociedad Anónima. La Sociedad Anónima está entregando esto, está cancelando todo. Pero dentro de todo eso es cuerpos técnicos para... A ver, el cuerpo técnico de nosotros se cuenta de los profesores, todos, pero nosotros no teníamos un preparador físico. Y el profesor INAF para nosotros era también esencial, también tenía que cancelarlo. ¿Te fijas? El resto de nosotros, los profesores que participan, son hinchas del club. Más que hinchas, son apasionados del club, ya estamos, rayamos la papa entre los que somos dirigentes, los que son, si no, pregúntenle a José, a Mariela, a la Leila, a todos. Eso nos consta. Nos consta. ¿Cachai? Somos demasiado fanáticos, entonces por lo mismo nosotros nos hacemos con harto cariño al club, ¿te fijas? Entonces nos hemos sacado la mugre durante años, y este año lo principal ha sido enfocarse en tener un plantel renovado. Si tú te fijas, uh-huh, en nuestro plantel del año pasado quedarán 10 jugadoras, si no me equivoco, y el resto son jugadoras nuevas, son... Y llegamos a un momento donde teníamos que definir el equipo, y habían, y José tuvo una gran tarea, porque habían 35, 40 chicas, ¿y a quién dejamos? Y en un momento no teníamos gente, y todavía estamos decidiendo para completar el equipo, que inscribimos 25, y tenemos 5 cupos ahí que estamos viendo que cómo lo vamos a hacer, a quiénes vamos a escoger. Entonces hay muchos cambios. Efectivamente. La parte. Efectivamente. Ahí estamos viendo. Disculpa, Calito, que te interrumpa un poco. Te quería señalar que ahí estamos viendo, gentileza de DJ Fakir, que está a cargo de la puesta en escena en estos momentos. Estamos viendo fotos de las campañas que ha hecho la dirigencia para con sus jugadoras en la entrega de material para entrenar en sus casas. Y también de canasta familiar, lo cual habla muy bien del trabajo dirigencial que han hecho ustedes al respecto. Y ahora en el aspecto deportivo, profesor José Luis, primero que todo, buenas noches. ¿Cómo ha sido este trabajo con las chicas desde sus casas? Afortunadamente cuentan con los medios, con los materiales, pero me imagino que también tienen que trabajar la parte motivacional, que estén haciendo caso con las comidas, que estén haciendo caso con los entrenamientos y también con la mentalidad de volver a jugar. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos en el panel. Un saludo grande acá de Concepción. Gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu consulta, bueno, ha sido un trabajo arduo. No es lo mismo trabajar con las chicas en una cancha, en un lugar físico, que trabajar a distancia. El hecho de poder trabajar con las chicas vía conferencia, bueno, ellos mismos lo dicen, es como estar trabajando a veces en el aire, pero también es una motivación y una expectativa grande para ellas. La ayuda que nos ha dado la institución en este año ha sido grande, y el tema de la entrega de los kits de trabajo nos ha ayudado bastante, tanto como para el trabajo en sí, como también para la motivación de las jugadoras.
Pero no solamente ha sido ese el apoyo, sino que también se ha implementado el trabajo en componer las diferentes áreas que tiene, en este caso, el club, la parte deportiva, ya sea la parte de medicina, kinesiología, la parte deportiva, la parte psicológica, a trabajar también con el primer equipo. Y eso también a nosotros nos motiva bastante. O sea, que esté trabajando parte o la gran parte de lo que es el staff técnico del primer equipo junto con el fútbol joven y con el fútbol femenino a la par, eso también nos ayuda bastante. Sí, hemos apreciado que también es muy importante el apoyo que le han brindado los jugadores del primer equipo en la rama masculina, sobre todo Arturo Sangüesa, que también ha estado muy activo con las chicas para poder brindarle todo el apoyo respectivo, lo cual habla muy bien de la parte cohesión que quieren lograr ustedes como equipo, y eso es fantástico. Y es muy raro verlo acá en el fútbol chileno, lo cual habla muy bien de ustedes en ese sentido. Bueno, sí, nosotros en general... Durante el tiempo que yo he estado Fernández Vial, siempre hemos tenido el apoyo del plantel, de los jugadores que han estado en la institución. Y creo que, bueno, en este año o el año pasado ya, de que estaba Arturo, también ha sido una motivación y aparte un apoyo muy grande para el desempeño de las jugadoras. Todos sabemos lo que es Arturo en lo que es el fútbol profesional, la historia que tiene como profesional y que ha tenido también en Fernández Vial. Así que eso nos ayuda bastante. Buenísimo. Hoy tenemos posteos en estos momentos a través de nuestro streaming de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, y también en nuestro fanpage de Ataque Directo, Ataque Directo FM. Tenemos los siguientes saludos. Tenemos a Rosa González, que nos envía saludos, a la profe Paola, la entrenadora de Unión La Calera, que les manda saludos a ustedes dos, a José Luis y a Carlos. Geniales invitados el día de hoy. Y también te manda saludos a ti, Carla. Dice, qué motivada la encargada del programa Ataque Directo. La felicito. Así que, nada que decir. Gracias. Agradecemos la tremenda sintonía. Y aquí me están escribiendo también hinchas del cuadro de Fernández Vial. Y aquí hay una pregunta muy interesante que se la realizan al profesor. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos momentos con las muchachas? En la parte física, ¿cómo han ido incorporando los elementos más el material? ¿Me escuchan bien ahí? Ah, ok. Brindado. Bueno, mira, respondiendo a eso, nosotros cuando se produjo este tema de la pandemia, tuvimos que cambiar nuestra planificación de trabajo, ¿ya? Nosotros hoy día nos juntamos semanalmente con el cuerpo técnico. Parece que tuvimos... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, hicimos una planificación semanal, hacemos una planificación semanal. Lo escuchamos. ¿Vale? Respecto a los trabajos a ejecutar ya en la parte física, se envían trabajos los cuales son evaluados en la semana ya nuestra profesora Carla Bascur, que es nuestra PF y bueno, ex jugadora de Fernández Vial y capitán histórica, y aparte mi cuñada. Saluda a Carla si está escuchando. Ella prepara los trabajos, los cuales después son evaluados vía Zoom. El último día de trabajo de la semana se conectan las chicas, donde se están haciendo correcciones, se están revisando si lo están ejecutando de buena forma, y se van mezclando los trabajos en el área física, que es una parte, y lo otro que es la parte técnica, ¿ya? Eso ya se trabaja un poquito con valor. Y ya a partir de la, por ejemplo, nosotros la próxima... mañana partimos ya con charlas técnicas vía Zoom igual, donde queremos implementar el trabajo también invitando a algunas figuras, a exjugadores o jugadores del plantel profesional que nos puedan dar vivencias de ellos como futbolista y puedan contestar algunas dudas también de las chicas. Y eso también provoca una motivación extra en la parte también emocional y psicológica, en este caso, de la jugadora. Y en el aspecto dirigencial, mi estimado Carlitos, ¿cómo ha sido el apoyo por parte de la NFP en esta situación para con el club?
la NFP. La NFP es un tema, po. La NFP, lo hemos visto, me han mandado 3 mensajes por WhatsApp desde que partió todo este campeonato, todo este tema, y para más que nada indicar de que todavía no hay una decisión de cuándo se va a partir. Se supone que nos van a empezar a llamar, vamos a empezar a hablar con cada uno de los delegados, nos van a empezar a llamar para poder hacer una coordinación. De hecho, la mayor coordinación salió a través de un trabajo que se hizo por base de todos los delegados, donde nos juntamos un día vía online para poder conversar sobre el tema, ver qué es lo que se veía para adelante, cuál iba a ser la forma en que se iba a trabajar y cuáles eran los planteamientos de todos los clubes. Entonces, el planteamiento de los clubes, más que nada, la idea era, si esto partía en agosto, hacer un campeonato único de una fecha, de una rueda y playoff. Pero vamos a ver si se dan los plazos. Entonces, hay que ver todo ese tema y cómo se va a organizar el campeonato. Pero en realidad, no hemos tenido mucho contacto todavía con el tema de la ANFP. Wow, igual el tema complejo eso. Sí, claro, y además eso, pero no hay una organización, no viene por parte de ellos, no ha salido un tema, darte las pautas de trabajo, más que nada es lo mismo de todos, pues lo mismo que se hace el comunicado, todos los comunicados que tú has visto por la página de la NFP, donde salen, que tienen que, no sé, suspendió fútbol joven, eso es lo mismo que se nos ha informado a nosotros, no hay más información. Claro, más que nada ha sido como un aporte para hacer un catastro. O sea, también que estuvieron preguntando más que nada a la NFP si los clubes estaban en movimiento, si no estaban en movimiento, por qué, cuál era como la situación en general, más que dar otra... Exactamente, era para eso, saber más que nada en qué situación nos encontrábamos como club, si las niñas estaban trabajando o no estaban trabajando. Que es como nos estábamos organizando nosotros para atrás, pero no hay una directriz del club, de la NFP, que te diga, chicos, tienen que hacer este tipo de trabajo, vamos a partir en tal fecha, prepárense para tal momento, saben que vamos a hacer una reunión de... No había una reunión de delegados, no hubo este año, no, en realidad no hubo una reunión de delegados, hubo una decisión de parte de la NFP. ¿Por qué? Porque casi todos los clubes están en la asamblea de presidentes, pero nosotros, como Fernández Vial, no estamos en esa asamblea de presidentes porque pertenecemos a la segunda división. Nosotros somos el único equipo, claro, de la segunda división que tenemos un equipo. Entonces nosotros no participamos en las reuniones de presidentes porque no tenemos acceso a esas reuniones, ni como invitados ni como nada. O sea, el presidente de nuestro club no tiene acceso a esas reuniones. Entonces nosotros asumimos como club, más encima asumimos todo lo que se diga en esa reunión. O sea, no tenemos derecho a voz ni a voto en esa parte. Participamos. O sea, lo pone igual en un punto muy complejo para esta situación que se está viviendo, porque hay otros equipos que han podido salir adelante con la situación que se está viviendo, hay otros que han tenido inconvenientes con los referentes, llámese Colo-Colo, porque Colo-Colo tuvo problemas con los referentes del fútbol masculino, afortunadamente las muchachas le respetaron el contrato, y en el caso de Universidad Católica están en vacaciones. Esa es la situación que están viviendo algunos clubes, pero otros tuvieron que bajarse el sueldo y hay otros que también están, así como lo están haciendo ustedes, apoyando a las divisiones menores, al fútbol femenino, para que puedan mantenerse, respetarle los contratos y también respetar su entrenamiento. Claro, acá hay un tema que se partió desde el minuto uno, desde que esto, y fue una directriz del club donde dijo: aquí se mantienen los sueldos para los trabajadores del club, tanto cuerpo técnico como entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, el que reciba. Nosotros en este momento tenemos una pensión. Nosotros, dentro de todos estos temas que se tocaron, nosotros tenemos una pensión habilitada para 6 jugadoras este año, de la cual nosotros tenemos 3 jugadoras. Esa pensión se sigue cancelando. ¿Se fija? Nosotros tenemos una jugadora extranjera donde teníamos la preocupación de cómo de darle ese tener el sueldo de ella, entre comillas, sueldo, porque se le da un aporte, no es un sueldo, entonces, ¿sí? Y eso tampoco se ha cortado, todo sigue funcionando tal cual hasta ahora. Entonces,
todo ese tema, porque obviamente tú estás trayendo una jugadora extranjera, no estás trayendo una jugadora local ni se le están pagando los pasajes. El club paga los pasajes para los traslados de nuestras jugadoras, la mayoría son todas de afuera. Entonces, ha habido todo ese... Hay cosas que mejorar, estamos claros. Hay muchas cosas que mejorar, pero se están haciendo y vamos en buen camino. Lo importante es que se va avanzando, que se nota el trabajo, como decíamos al principio, que usted, principalmente Carlos, lleva más de 11 años trabajando en Vial y, como nos cuenta, es un apasionado, es un fanático, como nos dice, y eso también da como mayormente la posibilidad de que logre todos estos objetivos que se han planteado, con esa pasión que usted aborda esta situación con las muchachas. Es que lo que pasa es que aquí, suponte la rama femenina, si yo tengo que decir quién es la rama femenina, la rama femenina es José. Para mí no existe la rama femenina de Fernández Vial si no existe José. Partamos por ese punto, ¿te fijas? Es el principal motivador y de dónde partió esto todo hace 2009. Después del resto nos fuimos agregando en base a trabajo. Yo en algún minuto lo que hacíamos era yo le hacía la indumentaria y como fanático le hacía la indumentaria un poco más económica que lo que le hacían otros clubes. Pero después tú te vas enamorando de este tema, te vas enamorando y vas viendo que también José necesitaba un poco de apoyo. Estaba un poco solo. Entonces nos fuimos sumando y nos fuimos agregando y al final ya yo voy más a los partidos de fútbol femenino que a los del fútbol de hombres. Porque no le pasa eso. Tenía dos partidos al mismo horario. O yo que viajo de aquí, ya, ¿a qué hora voy? Ya voy a ver el partido de la mañana y después me voy para el campo. Voy a ver a mis viejos. Entonces, después el partido de la tarde, no, o sea, es que lo veo por internet, lo escucho. Pero ya el fútbol femenino está quitando más tiempo. Eso me consta. Oye, tenemos una pregunta acá para el profesor, que se la hace la profe Paola, que es la siguiente. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen al reanudar el campeonato? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros, como todo equipo, yo creo que tenemos una planificación y también tenemos puntos donde nosotros podemos llegar o queremos llegar a final de año a lograr objetivos, más que nada. Bueno, nosotros este año nuestro objetivo era estar dentro de los 4 equipos para poder entrar a playoffs. Queríamos hacer una mejor campaña que hicimos el 2019. Creemos que tenemos las jugadoras para poder lograrlo, un equipo relativamente joven, con mezcla con algunas jugadoras de experiencia. Este año nosotros apostamos a obviamente mantener la categoría y poder subir en la tabla de posiciones. Si se puede dar la opción de poder entrar a un playoff, lo vamos a pelear. Pero ya acortándose el campeonato y no teniendo la claridad de cómo se va a desempeñar todo esto, es como muy ambiguo, ¿ya? Pero nuestros puntos claves son mantener la categoría y, por qué no decirlo, mejorar. Tenemos que mejorar la posición que tuvimos el año pasado. Claro, el año pasado ustedes terminaron octavos, si no me equivoco. Así es. Y en este torneo debutaron con el pie izquierdo, ¿no? Les fue muy bien ante Universidad de Chile en el debut. Sí, claramente. El enfrentado a la Universidad de Chile, bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicadísimo. Nosotros, como lo mencionó Carlos al principio, empezamos muy tarde en lo que es la preparación, la conformación del plantel. Nosotros empezamos en noviembre a planificar todo, pero lamentablemente por todos estos cambios que se produjeron en la directiva, los recursos los recursos también deportivos fueron llegando de a poco. Entonces eso nos fue complicando bastante el tema de comenzar una pretemporada muy tarde, de traer los refuerzos tarde. Cuesta afiatar un grupo o cuesta afiatar cualquier equipo. Y lamentablemente eso nos pasó la cuenta en el primer partido y obviamente dolió bastante porque no era una derrota que nosotros esperáramos y tan abultada. Pero lo importante es que las chicas se dieron cuenta que falta mucho por mejorar, que si la zancada teníamos que dar 4, ahora tenemos que dar 8 para poder llegar al nivel que nosotros necesitamos. Ahora esto también
no sé si será tan negativo, porque le da también una opción al equipo que pueda equilibrar un poquito la fuerza con los demás equipos. Claro, específicamente ahondando un poquito más en la sensación, en la pasión que se vive en ese instante del juego, ¿cómo usted vivió ese partido? Yo tuve también la posibilidad de mirarlo y claro, vimos que fue bastante abultado. ¿Cómo usted vivió? ¿Cómo en el entretiempo pudo reactivar o reanimar a las jugadoras que a lo mejor en el primer tiempo ya tenían una derrota bastante abultada? ¿Cómo usted lo pudo ir manejando? Bueno, el primer tiempo nosotros fue un partido, yo creo que como inicio de campeonato, donde ambos equipos trataron de ver las cualidades de cada uno para poder llevar a su fútbol. Nosotros el primer tiempo empezamos perdiendo 1-0, un tiro libre casi a los 44 minutos, 43 minutos del primer tiempo, y en sí el partido era relativamente parejo. En el segundo tiempo ya Universidad de Chile nos tomó posesión del mediocampo, las chicas no supieron entrar en una desesperación en poder tener el balón. Vial es un equipo que cuando no tiene el balón se desespera con facilidad, y eso es un tema emocional que hay que trabajarlo bastante. Y cuando tú tienes niñas que, por ejemplo, es su primer partido oficial, como la mayoría de las que estaban en el plantel, que tienen un gran potencial deportivo pero no tienen la experiencia, eso también pasa a la cuenta. Entonces, ya después en el segundo tiempo, Universidad de Chile nos quitó el balón, las chicas entraron en una desesperación donde no podían hacer su fútbol, y aparte se sumaron los goles, y eso fue complicado. Es complicado tú ver a tu equipo que no reacciona y que lamentablemente no tienes cómo poder ayudarlas de afuera. Esa es la verdad, las cosas. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que estos partidos así nos sirven como experiencia. Sabíamos muy bien que podía pasar en cualquier momento y teníamos que aprender a manejarlo. Ahora, lo importante de todo esto es que las chicas lo asimilen de la mejor forma, y yo creo que sí lo han hecho así. De hecho, hemos analizado ese partido más veces que los mismos partidos que hemos jugado playoff. Y sabemos muy bien que tenemos que mejorar, y estamos en eso. Aquí tenemos un posteo de Francisco, un auditor que siempre nos sigue, sobre todo en el fútbol femenino, lo cual agradecemos bastante, que es Francisco Galleguillos Calderón, que es para el profesor el siguiente posteo. ¿Usted cree que el primer partido contra la U fue un partido falso? Bueno, ahí ya usted nos explicó detalle al respecto, porque acá es un análisis bastante interesante. Según Francisco, el resultado quizás fue abultado, pero faltaron algunas piezas para lo que viene en Vial, ya pasada toda esta situación y el trabajo que están realizando en estos momentos. Sí, claramente, claramente. Nosotros, como te vuelvo a repetir, si nosotros analizamos el plantel que se enfrentó a la Universidad de Chile, tenía 5 jugadoras nuevas. Nosotros entrenamos para preparar ese partido el día viernes de esa semana y el día sábado. Es imposible plasmar lo que uno quiere o la ideología de juego que uno quiere a un equipo. A pesar de eso, el primer tiempo fue equitativo, o sea, la Universidad de Chile tuvo posesión del balón, pero también nosotros tuvimos nuestras oportunidades. La parte física es fundamental también. Hoy día yo creo que es uno de los puntos muy importantes el poder trabajar la parte física, y eso se trabaja en una planificación y con una pretemporada. Nosotros recién tuvimos la PF la segunda semana de abril, perdón, de la segunda semana de febrero. Entonces también se nos complicó, cuando equipos como Universidad de Chile, que ya venían trabajando de enero, que ya venían con una planificación, con un trabajo, es complicado, es dar ventaja. Sabemos muy bien que también nos faltaron jugadores importantes, no estaba habilitada también Natalia Espinosa, que era el refuerzo que traíamos de Colombia, no estaba habilitada por su pase, aparte que estaba enferma. Y teníamos una carta más también, Catalina Parra, que se había integrado 2 días antes como refuerzo. Teníamos en busca una lateral izquierda y que se integró 2 días antes. Y poco menos que se bajó del bus, se vistió y jugó. Entonces esas cosas también hoy día, al momento de, te pasan la cuenta, te pasan definitivamente la cuenta. Y en base a eso que comenta usted, profesor, obviamente con los inconvenientes que tuvieron en la primera fecha, hay algo que yo quiero destacar, y se lo comenté a Carlos en su momento, que ustedes
tienen un apoyo increíble por parte de su hinchada y también los tremendos trabajos que realizan en las presentaciones de sus jugadoras, que esto ya van años que se viene realizando. Si bien se habló mucho, y nosotros lo hicimos también, de la noche alba femenina, con todo bombo y platillos, pero ustedes son pioneros en eso, y eso también refleja un compromiso por parte de la dirigencia para con sus jugadoras. Sí, claramente, bueno, esa fue una idea loca que se nos ocurrió a Carlos, como muchas otras que se nos han ocurrido. Un día, no sé, conversando, yo creo que Carlos conversa más conmigo que con su señora y me pasa lo mismo acá en mi casa. Pero se nos ocurrió esa idea que por qué las chicas no podían tener su presentación. Yo creo que hoy día, bueno, las niñas han demostrado que merecen tener las mismas oportunidades que tienen los varones. Y bueno, nos hubiera encantado haberlo hecho en el estadio Esterroa, ante el público. Siempre lo hacemos el mismo día que presentan al plantel de varones, pero lo hacemos en la mañana. Nosotros lo llamamos la mañana aurinegra. Madrugamos nosotros, estamos corriendo del día anterior con la directiva, con Mariela, que se me está escuchando, con saludo grande también para Leila, que son parte importante de este grupo, y pudiendo afinar un pequeños detalles para poder dar una pequeña alegría y que las chicas también sientan que ese es su día, que ese es su mañana, que es el día donde la hinchada también acompaña bastante, como tú bien lo dices, es importante, la hinchada nos tiene bastante cariño, y eso se nota en las presentaciones, se presenta también en los posteos, se presentan también cada vez que vamos a cualquier estadio. Hemos ido a Santiago, van Vialino, fuimos a Antofagasta, Vialino, en Iquique, Vialino, Puerto Montt, Vialino. Entonces, hoy día el Vialino está presente en todos lados. Y eso para nosotros también es, aparte, una motivación y una alegría tremenda. Así que, no, muy bien por eso. Y ojalá que estas presentaciones no se corten y se sigan dando en el tiempo. Efectivamente. Claro. Tenemos posteo acá de Manuel Alejandro Cifuentes, que dice: felicitaciones al profe, ya que siempre estuvo atento a que las chicas tuviesen las comodidades para trabajar. Ellos empezaron sin nada, como bien señalaba Carlos al principio del programa, y ya tienen de todo para realizar su labor. Yo los conocí entrenando en canchas de tierra en Lorenzo Arenas. Por eso digo que tienen el aguante desde el principio con el actual gerente de Vialito, mi estimado Carlos. Sí, el que conoce el fútbol femenino sabe cómo partimos, o sea, sabe cómo partió. Aquí José me contaba al principio, cuando ellos jugaban, entrenaban de noche, porque el fútbol femenino entrena de noche, muy tarde, después del trabajo o después de clase. Entonces, con luces de los autos alumbrándose, entonces te contaba todo ese tipo de cosas y tú decías, pucha, ¿y con quién está apoyando? Dos o tres personas. Y ahí es donde uno se va entusiasmando y empieza a participar, y esta idea loca de llamar, ¿cachai? Buscar contactos con amigos, hagamos una rifa, hagamos esto, consigamos balones, consigamos aquí, y la gente te va apoyando porque van viendo a las chicas cómo juegan, y juegan con el corazón, juegan como dice el violino, con todo, ¿cachai? Tú llegas ahí y van, no sé, a mí me emocionan las chicas cuando tú jugáis con ellas, las ves jugar, porque es lo que uno espera del primer equipo. De repente tú ves el primer equipo jugando y en realidad no. Veíamos los últimos dos años que pasamos sin pena ni gloria, pero tú ves el equipo femenino que se sacaban la mugre en la cancha y tú decís, eso es lo que estos jugadores tienen que hacer, entre comillas, disculpa la palabra, pero esto es lo que tienen que hacer, po. Esto es lo que yo quiero, ¿cachai? Yo creo que los cabros que vengan a ver un partido de la rama femenina, po, que sin nada, ¿cachai? Porque no tenían nada, ellos tenían todo para poder entrenar, y las chicas no tenían nada, pero se sacan la mugre, po. Y entrenan, se sacan la mugre, entrenan en agua, entrenaban en la tierra, sin recursos, con pelotas pinchadas, con pelotas desinfladas, con no los mejores balones, ¿cachai? Entonces, ahí es donde uno se empezaba a entusiasmar y empezar a apoyar. Y es lo que nosotros esperamos, que mucha gente se acerque a la rama femenina y la empiece a apoyar, ¿cachai? Ahora nosotros vemos, José hablaba de los refuerzos. Nosotros este año fuimos a buscar chicas al campeonato de Mulchen, y nos trajimos cuatro chicas de Temuco.
Y yo te digo, esas chicas se impregnaron con la camiseta como cualquiera de los otros chicos que llevan años, ¿cachai? Y tú ves los videos y están entrenando, están jugando, están sacándose la mugre. Y tú decís, eso es lo que yo quiero traer para mi equipo. Ese tipo de jugadores. Ahí hay un tema, amigo mío, que tocas muy, pero muy bien y que lo quiero recalcar. Ustedes son de alguna u otra forma veedores y están investigando, buscando, no solamente en el sector donde está Fernández Vial, que en este caso es la región del Biobío, sino que van más allá. Y eso igual yo lo encuentro fantástico, porque es la idea, no ser tan centralista en la zona, sino que buscar más allá para poder potenciar el equipo. Eso habla muy bien de ustedes. Mira, nosotros tenemos dos jugadoras de acá de Santiago. Tenemos jugadoras, si no me equivoco, José sabe bien el tema, de Talca. Tenemos jugadoras de Los Ángeles, de Los Ángeles, de Valdivia, de Santa Bárbara, de Cañete, de Calbuco, de Puerto Montt, Puerto Vara, de Puerto Montt, Puerto Vara, Osorno. Entonces, y en las dos series, o sea, no tan solo en adultas, sino también en sub-17. Y tenemos la sub-15 aquí formándola acá en Santiago, donde tenemos chicas de los 10 años, que están con un profesor que tiene chicas de los 10 años que la tiene como una especie de escuela, y hay chicas de 12, 14, 13 años que están jugando y que fueron a la noche aurinegra del primer equipo y participaron en la presentación del primer equipo, dieron la vuelta olímpica y quedaron impregnadas con ese tema de la... Y más encima el club después nos envía... Acá mismo nos envía la ayuda tanto para las cajas de alimentos que nos dieron. Entonces también se sintieron súper integradas y aún no han jugado un partido por el viernes oficial, porque sí, amistosos se han tenido, pero oficialmente todavía no juegan un partido por el viernes, ¿te fijas? Entonces, pero ellos ya se sienten parte y gracias al profesor que le ha impregnado ese tema, eso es lo que nosotros estamos buscando. A nosotros nos sirve porque nosotros, de esas niñas, vamos a tomar 3-4 para el próximo año y vamos a reforzar el equipo de la sub-17. Si es que no las tomamos este año. Y nos sirvió para encontrar dos jugadoras del primer equipo. Entonces, todo eso es un trabajo del cual que te hablaba yo, del que queremos hacer y que estamos sondeando. ¿Por qué? Porque, como decía en conversación con José, nos cuesta encontrar jugadoras en Concepción porque ya tenemos a Huachipato, está la Universidad de Concepción. Entonces ya hay tres equipos en una región, en una zona donde no hay tanto fútbol femenino en realidad, o puede haber, pero tú también tienes que tener, las jugadoras tienen que tener la calidad para poder entrar al fútbol femenino, profesional, claro, entre comillas, porque si no, también tenemos que tener ese tema, si no todas las jugadoras, no todos los que jugamos a la pelota tenemos condiciones para jugar al profesional y tenemos que hacer sello, y algunos jugamos en tercera y en super senior, pero para abajo, así, a la banca en super senior. Entonces, o sea, tampoco hay que verse en qué lugar estáis. Entonces no todos tienen condiciones para jugar y no todos van a llegar. Como no todas las jugadoras sub-17 van a llegar al primer equipo. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros estamos trabajando para que la mayor cantidad de jugadoras sub-17 sí lleguen al primer equipo. La idea que sea en este año, nosotros, el profesor, la idea es que las jugadoras que tiene, que está generando, tengan el mismo estilo de juego que tengamos en el primer equipo y poder ser parte. Entonces las que pasen con condiciones. Pero yo no puedo pasar jugadora porque cumplieron la edad. No puedo pasar una jugadora porque, oye, sabes que tiene 17, el próximo año tiene 18. José, tómala porque resulta que si no la perdemos. No, compadre, aquí es súper claro. Cuando tenga las condiciones, pasará al primer equipo. Porque esto es, entre comillas, es fútbol profesional, tienen que llegar las mejores. Es competencia, exacto. Es competencia. Y la sub-17 es formativo en ese estilo, ¿cachai? Nosotros queremos darle ese enfoque, sin dejar el tema de participar, pero también tiene que ser formativo, tiene que entregarnos recursos y tiene que enseñarle a las jugadoras a jugar, ¿cachai? Y José tiene más claro ese tema, deportivamente. Sí, claro. Sí, bueno, realmente, bueno, lo que dice Carlos, perdón, chicos, sí. Importantísimo. Nosotros nos dimos cuenta que en realidad en la zona acá en Concepción hay muy buenas jugadoras, con el tema de también del ingreso de Huachipato, Universidad de Concepción, que es muy importante para la zona, también tenés más equipo acá centralizados en la región.
También está el fútbol amateur, que hoy día también está dándose muy fuerte lo que es en la zona de Concepción y en la octava región en general. Entonces nosotros decíamos, Carlos, mira, nosotros es importante tener competencia, pero también tenemos que aprender a formar nuestros propios jugadores. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Se nos abrió la posibilidad en Santiago, como él menciona, abrimos esa serie sub-15, donde tuvimos una muy buena aceptación, tuvimos una muy buena llegada de niñas, sorprendido bastante por la calidad de jugadoras que han llegado, y también fortalecer también lo que es la serie sub-17, y todo con una ideología de juego, con un pie desde la cabeza hacia la serie sub-15 de formación, que nos permita el día de mañana de no emigrar o de no apuntar tanto a jugadoras extranjeras, que también nos complica por un tema de costo para poder traerla, el tema del trabajo en sí de esas jugadoras. Y apuntamos eso, apuntamos a tener nuestras propias jugadoras, que Vial de aquí a unos 2-3 años pueda tener gran parte de jugadoras formadas en casa o formadas en sus series, y que pueda ser un equipo competitivo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que apostar, en la formación, en que las niñas también entiendan qué es lo que es Fernández Vial. No es fácil que una jugadora llegue y se impregne de lo que quiere o de lo que es Fernández Vial, porque es un club muy especial, es un equipo que tiene una hinchada bastante de esfuerzo, sacrificada. Vial siempre se ha caracterizado por ser un equipo de entrega, de lucha, tal como es la gente de Fernández Vial. Entonces no cualquiera puede venir a vestir esta camiseta. Así que eso nos ha dado bastante resultado y esperemos que seguir en el mismo pie. Justamente a eso quería apuntar, profesor. ¿Cómo tiene que ser la jugadora de Vial femenino? ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, las características de una jugadora de Fernández Vial, lo primero es que tiene que ser una jugadora de mucha entrega. Tiene que tener una jugadora que tiene, estoy hablando de los aspectos más que nada, no tanto técnicos, pero tiene que ser una jugadora apasionada, tiene que ser una esforzada, aguerrida, entender de que las cosas aquí y en cualquier lado no sean tan fácil. No me ha costado mucho, porque la mayoría de las niñas que juegan hoy día fútbol saben muy bien que son niñas que han luchado toda su vida por quizás lograr un objetivo. Entonces eso para no es tan complicado. Una jugadora que quiera ganar, una jugadora que quiera triunfar, y nosotros obviamente le vamos entregando lo demás que ella necesita, los aspectos técnicos. A mí me gusta mucho jugar con un juego directo, nunca renuncio a ganar, nunca, sea el rival que sea, yo voy a salir a buscar los partidos, y eso a veces te juega a favor o a veces te juega en contra, como pasó quizás con la Universidad de Chile, deja mucho espacio, pero nunca voy a renunciar a atacar o a buscar el partido. No es mi forma de verlo, ¿ya? Y bueno, las chicas también, no les gusta perder, no les gusta, cuando a veces le digo, chicas, tenemos que mantener un rival, cuesta mucho mantenerlas ahí, no quieren salir a buscar más y por más, y eso a veces también hay que saberlo manejar. Pero eso, una jugadora aguerrida, forzada, que tenga bastante entrega, que moje la camiseta. Y que la moje, así como lo ha dicho Carlos, durante estos 11 años que ha estado el fútbol femenino de Fernández Vial, donde las chicas han demostrado que el vestir la camiseta es importante, no es cualquier camiseta. Efectivamente. Tenemos posteos en estos momentos a través de nuestro Facebook Live. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Nos escribe Nadia Tobar, dice: felicitaciones a todos por lo logrado en la rama femenina, en especial a mí, Auri amigo Carlos Alberto Tolosa. Este es un honor nuevamente, un grande nos postea, profesor. Claudio Quintiliani dice: estoy seguro que el Vial subirá su nivel. Carla, su preparador física, era tremenda jugadora y muy guerrera. Les pegará su garra y calidad. Contra la U hicieron un buen primer tiempo. Les afectó mucho el gol a última hora del primer tiempo. También la U es otra con Belis, entrenador del cuadro de Universidad de Chile. De entrenador que mejoró la intensidad del juego y marcó la diferencia en el segundo tiempo. Ya hicimos el análisis al respecto. Y aquí señala mi estimado don Claudio sobre usted, que dice que usted tiene mucha experiencia y su dirigente empuja y motiva. Y acá nos escribe Darwin Espinosa desde Colombia, hincha del Fernández Vial, que buen plantel fútbol femenino adelante. Y también tenemos un posteo de un jugador del cuadro de Fernández Vial, que es Nico Chávez, que dice: saludos a los mejores, vamos Fernández Vial.
Y lo último que nos escribe acá Francisco Galleguillos, un punto muy importante. Eso es lo malo de la ANFP. Muchas jugadoras sub-17 no dan el ancho en la adulta y terminan por dejar jugar. Para eso se debe hacer una sub-19 ANFP más, para que el salto de una categoría a otra no sea tan brusco. Comparto totalmente. Exacto, estamos todos de acuerdo en eso. Estamos todos de acuerdo. Queda muchas niñas de la serie sub-17 en el camino y lamentablemente lo que siempre hemos conversado con Carlos, y bueno, ustedes que saben también de lo que es fútbol femenino, el salto de una serie sub-17 a un primer equipo es bastante grande. Y lamentablemente nos toca a nosotros los profesores ver que las niñas a veces quedan en el camino y creo, bueno, la ANFP ahora autorizó una cierta cantidad de niñas, 18 años que puedan estar, pero no es claro. lo correcto. Se necesita dar un poquito más de agua. Claro, exactamente. Es que esa fue la única medida que se encontró para no colocar otra serie que sea una sub-20 por un tema de costo, porque tenéis que organizarle un campeonato. Entonces todo se rige en un tema de costo. La sub-15 tiene que jugarse en Santiago. Y el año pasado se jugó solo con 6 equipos. Nosotros queremos ser ese séptimo equipo y queremos seguirnos integrando, y desde el año pasado que estamos tratando de entrar. Ahora no sabemos si vamos a poder entrar, porque no sabemos si ese campeonato se va a jugar. ¿Te fijas? Aunque sí debería, ¿te fijas? Pero no sé cómo está, en qué condiciones están los otros equipos que están acá. Carla, ¿tú tienes una sub-15 en la calera? En que ganan... Claro. Sí, pues. Sí, tenemos entonces, también sub-15. ¿Te fijas? Entonces, no sabemos qué vamos a pasar con la serie. No hemos podido conversar ese tema de... Yo vengo pidiéndole toda la... No sabemos nada. No sabemos nada, de hecho, de la sub-15. Nosotros igual seguimos entrenando con las niñas, pero como dice Carlos, no hay información con respecto a eso. Por fecha debiese jugarse el campeonato, pero como ha pasado todo esto, el tema de arbitraje, de costo, etcétera, entonces estamos ahí sin saber nada, al menos. Claro, nosotros... No, y además que dentro de la NFP han habido inconvenientes, renuncias de dirigentes, hay un despelote que esperemos no se vea reflejado en el mismo fútbol como tal. No, esperemos que no sea así. Es que yo creo que eso va a ser independiente del tema de organización del fútbol femenino. Entonces, esto tiene que seguir. O sea, es un campeonato sub-15 que son 12 fechas. Hasta el año pasado eran 12 fechas. Creo que hay intención de que se inscriban dos equipos más. Entonces podríamos llegar a 8 equipos. Entonces necesitáis 4 meses para poder jugarlo. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre te da de más para poder jugarlo. Entonces todavía puedes jugar algo, todavía puedes jugar el campeonato. Y son campeonatos locales, o sea, es un campeonato netamente que se juega en Santiago. Nosotros teníamos un auspicio con la gente de Conchalí para poder hacerlo y ahora tuvimos algunos inconvenientes, pero ya se solucionó. El profe consiguió jugar en Colina, ¿te fijas? Y se llegó a un acuerdo con un equipo allá en Colina y ellos nos van a facilitar las canchas, el estadio que tienen de pasto sintético, entonces vamos a poder participar allá. Y ya tenemos una cancha y se llegó a un acuerdo con el club allá y vamos a poder jugar. Entonces seguimos entrenando, tenemos jugadoras que se han ido a probar a otros clubes, chicas que estuvieron en Colo-Colo, donde quedaron, pero les dijeron que no iban a poder jugar este año. Entonces las chicas dijeron, no, pues yo quiero jugar. Entonces me vuelvo a guiar nomás, que yo quiero jugar este año. Entonces para nosotros es importante que el campeonato se pueda, ojalá, puedan participar lo antes posible y podamos estar luego en forma competitiva. Hay un ejemplo que toca el caso de la Macarena Venega, que hasta el último momento estaba entre la U y finalmente decidió quedarse con ustedes. Sí, ahí hubo un tema. Eso salió en varios medios que están asociados al fútbol femenino. Y justo sucedió cuando lo llevamos usted, amigo mío, al estudio de Tu Zona X, cuando estábamos hablando de la realidad del club, cómo se estaban formando. Justamente esa semana pasó eso. Ahí no podíamos decir nosotros nada, pero nosotros estábamos conversando con Macarena, estuvimos conversando un buen rato y diciéndole, pucha, ¿para qué te vayas a mover de aquí? ¿Para qué te vayas a venir a Santiago? Participa con nosotros, ¿cachai? Y al final tocamos corazoncito aurinegro que tiene también Maca y se quedó con nosotros a participar este año por lo menos.
Aparte está estudiando acá, le tocamos el corazón. Claro. La convencieron por esa parte. Convencimos. Y si tú ves los videos, estás súper motivado. Está sí, motivado. Claramente. Va a llegar, llena galugas por todos lados. Efectivamente. Queremos hacer una pequeña pausa en estos momentos. Queremos saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo esté con nosotros acá en Tu Zona X. Saludamos a nuestros amigos de New Leprint, publicidad deportiva, personaliza tu vida, productos como tacitas, llaveros, juegos de ingenio, también material para proteger tus computadores. Todo eso tú se lo puedes regalar a tu madre este día domingo 10 de mayo, ya que es el Día de la Madre, valga la redundancia. Para más información, visítalos en @nubleprint o te puedes contactar al WhatsApp más 569-6692-7829. Y si vas de parte de Ataque Directo, tú tienes automáticamente un 20% de descuento. Así que qué mejor regalo para el Día de la Madre, gentileza de nuestros amigos de Nuble Print. Y si tú en estos momentos te encuentras en Iquique y quieres darle un regalo a tu madre, quieres hacerle un cambio de look para que se vea más bella de lo que es, tenemos un concurso acá con nuestros amigos de Estilista Turco. ¿Cómo puedes participar? De la siguiente forma. Estilista Turco regala gift card con los siguientes servicios de peluquería: color total, más masaje power plates, más peinado, más corte. Puedes participar de la siguiente forma: sigue el Instagram @eduardo_cuafor, comparte esta publicación, que son unas gift cards que aparecen en el Instagram que les acabo de señalar, etiqueten el Instagram en cuestión, escriba en tu historia "yo quiero ganar" más un gift dedicado a la madre. Estilista Turco recibirá concursantes hasta el día de mañana, 6 de mayo, y la ganadora tendrá que venir al local que se encuentra ubicado en Iquique el día sábado 9 de mayo con su respectiva mascarilla como protección. Así que qué mejor regalo si eres de Iquique y quieres regalonear a tu madre en su día con un cambio de look, un corte de pelo, gentileza de nuestros amigos de Estilista Turco. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corur, la mejor indumentaria deportiva que se la está jugando también con el fútbol amateur, la tercera división y el fútbol femenino, sponsor oficial de nuestras chicas de Unión La Calera. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Contacto al Instagram @deportescorur y al número telefónico más 569-9927-9083. Y también para aquellos que quieran la mejor agua purificada de la región metropolitana, saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu. Despacho gratis por todo Santiago, la recarga de los bidones, una sola recarga cuesta 3.000 pesos y cuatro recargas en adelante 2.500 pesos. Para sus pedidos pueden escribir al Instagram @aqua.antu o al WhatsApp más 569-4555-6740. Y para finalizar, también queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, los mejores productos de café para su preparación, café en grano, chocolate de cacao. Lo puedes encontrar con nuestros amigos de Bazar Cafetero. Visítalos en su tienda online www.bazarcafetero.com, en su Instagram @bazar.cafetero. Y también le pueden escribir a Luis, que es el encargado de esta pyme, muy pero muy interesante para aquellos que le tienen un amor eterno al café, al WhatsApp más 569-7955-4102. Y por supuesto, tenemos un anuncio muy, muy importante que queremos hacer, gentileza de nuestras amigas de Unión La Calera, que están haciendo una rifa a beneficio de una de sus jugadoras. Carlita, por favor. Sí, Gonzalito, bueno, como ayer lo comunicamos, durante estos días, lamentablemente uno de nuestros jugadores sufrió un accidente, está en casa, se está recuperando, pero va a ser un camino largo, así que organizamos con el equipo, con la capitana, con las chicas, una rifa. Tenemos cuatro premios: la camiseta de ULC autografiada, un horno microondas, un balón de fútbol, un par de guantes Wemul, que eso fue una donación del dueño de esa marca de guantes, y además de un juego de tazas que nos donó Cari Montesi. Entonces el valor de cada número es de 1.000 pesos
¿ya? La cuenta RUT donde usted puede depositar es la siguiente: 17-230-388-9. Repito, la cuenta RUT 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas, que es nuestra capitana. El mail es camilaignaciavargas1989@gmail.com. En el asunto, cuando usted haga la transferencia, puede ahí pedir el número que desea. Vamos del 1 al 200. Ya tenemos prácticamente el 50% de la rifa ya vendida, así que agradezco a todas las personas que han apoyado. Pero necesitamos aún más. Esto, como les decía, va a ser un largo proceso de recuperación, así que sabemos que estamos en momentos complicados, pero lo que sea va a servir para que esta jugadora salga adelante y pueda prontamente volver a entrenar, pueda trabajar. Así que damos esa información para todos nuestros seguidores. Buenísimo, ahí teníamos la información respecto a tarifa que está realizando el cuadro de Unión La Calera Femenina, apoyar a nuestra jugadora que no la está pasando muy bien debido a este accidente. Así que ahí pueden comprar los numeritos con los datos que están apareciendo en pantalla en estos momentos, como bien nos señaló Carla. Sí, aparece el número para que contacten directamente también a Camila y puedan hacer el aporte. Esta es una de las cosas que nosotros como programa nos sentimos muy orgullosos y con mucha humildad lo señalo, que nosotros queremos apoyar a todos los equipos, no nos queremos quedar solamente por zonas, por sectores, por una sola división, porque la situación había ocurrido de forma delicada y también tenemos que informar todas las realidades como lo señalaba en su momento Carlos, lo cual es muy importante. Sí, lo que tenemos que es lo que hay que hacer, o sea, como te comentaba yo delante y poníamos posteo, o sea, no todos los clubes, de hecho aquí en la zona creo que a José lo llamaron para un tema para preguntarle de un diario, pero antes de eso hay muchos programas de radio, pero ninguno nos da te da el espacio para poder hablar de este tema. Nosotros le agradecemos el hecho de que nosotros podamos comunicarnos con los hinchas del club, porque al final es la única forma en este momento de que ellos mismos también nos puedan hacer alguna pregunta y decir, pucha, saquemos algunas dudas de cómo está la rama femenina, o sea, enterarse un poco de cuál es el funcionamiento. Claro, se ven por las redes sociales porque tenemos una buena cobertura en nuestras redes sociales, pero el día a día de las chicas no lo conocen, entonces este es el momento para conversarlo o algunas dudas que puedan tener, suponte de qué es lo que se está haciendo en el club como parte dirigencial. Pero estas oportunidades no se dan en todos lados, no se dan en la zona ni menos se dan en el club en otras radios, ¿te fijas? Entonces estamos muy agradecidos a este tema con ustedes por habernos incorporado ya dos veces este mismo año, entonces estamos muy agradecidos por la cobertura. No, es que teníamos que informar esto que ustedes estaban realizando con sus jugadoras, el apoyo que se les brindaba, no lo podíamos dejar pasar inadvertido y también queríamos saber de la realidad de ustedes porque ha sido muy fuerte el trabajo que han hecho las redes sociales y también es bueno saberlo in situ para que la gente se vaya interiorizando. Sí, como te digo, o sea, es un tema que el club se ha preocupado mucho este año. Nosotros queremos dar un cambio de imagen completo, o sea, la idea es que el próximo año cuando tenga una chica que decidir, tengo dos ofertas para irme, tengo que decidir entre un equipo X y Vial. ¿Qué te dio Vial el año pasado? ¿Qué te dio Vial en el momento que estuvo en problemas? Aquí ya se empiezan a ver, nosotros estamos viendo, nos llegaron muchos manejadores de jugadoras y al final se fueron a otros clubes y tú dices, ya, y ese club tú lo llamas y le dices, ya, y ese club, ¿qué te dio durante todo este periodo? ¿Te ha llamado tu jugadora? ¿Está en contacto? No tiene nada, no le han dado nada, no le han dado ninguna ayuda, no han estado en contacto con la jugadora, salvo el plan de trabajo que se lo dan a todos, ¿cachai? Pero esa es la pequeña diferencia que nosotros queremos hacer, que se sienta que Vial es distinto, ¿cachai? Que nos estamos preocupando de nuestras jugadoras, que hay una preocupación más por el tema personal y también por el tema deportivo, porque nosotros
todo esto también va en base al rendimiento de las mismas jugadoras. Entonces, que ellas tengan el poder de decisión, es decir, tengo Vial y tengo el otro. Sabéis que me voy a Vial porque en realidad, si pasa cualquier cosa, voy a estar más tranquila. Exacto. Bueno, habla muy bien del trabajo que hace el club, como tú lo comentas, y me parece súper también loable y destacable, porque el club finalmente está apoyándolo aún más y hace posible todas estas cosas, porque es, como ya sabemos, varios equipos, y me incluyo, lamentablemente somos equipos que son tercerizados, que prácticamente solamente ocupan el nombre, entonces toda la gestión de atrás, toda la gestión que ustedes hacen, se hace mucho más complicada, porque finalmente el aval real del club no está. Entonces, de verdad, es muy importante que realmente los clubes tomen la manija y tomen el desafío, finalmente, y no tengan miedo, dejen, no sé, ambigüedades, y que de verdad cooperen realmente con su equipo femenino. Yo, de verdad, los felicito a ustedes por lo que hacen. Nosotros mismos hemos pasado... Va a depender mucho del tipo de dirigencia que tú tengas, claro. Arriba en la cabeza. ¿Te fijas? Hay dirigentes que a nosotros nos ha tocado de que a mí me han dicho, oye, sé que ahí se seguí deseando con tu rama femenina, te saco de la rama femenina y chao, te vas. Y le quito el apoyo a tu rama femenina y se fue. ¿Por qué? Porque yo soy un poquito hinchador de repente en las redes sociales o hablo un poquito más de lo que debo hablar, ¿cachai? Pero este año ha sido un apoyo importante, ya el apoyo ya lo teníamos el año pasado, este año ya se concretó mayormente, con un apoyo financiero fuerte, con un tema de organización, con un tema de que nosotros ya podamos contar con una cancha de entrenamiento que ya el club se está haciendo cargo, con un cuerpo técnico fijo, pues no tenemos que tener miedo a que... con materiales deportivos, ¿te fijas? Porque todos estos materiales que se están entregando ahora también después van a pasar al primer equipo o al plantel, ¿te fijas? Entonces todo esto va a servir para entrenar, para que las chicas podamos seguir creciendo. Indumentaria oficial, todo esto va a repercutir en que al final el club vaya creciendo cada día. Entonces, y la rama, como tú dices, es importante, no tan solo el tema deportivos, sino también el tema organizacional de la rama femenina. Bueno, se escribe acá en estos momentos Macarena Venegas, precisamente habíamos hablado de ella previamente, dice, aguante tío Carlos y profe José, si hoy tenemos lo que tenemos en estos momentos, es en gran parte gracias a ustedes dos. Qué lindo, qué lindo. Eso se llama valorar lo que tú tienes, y eso habla muy bien también en este caso de sus jugadoras para con ustedes, maravilloso. Sí, es lindo. O sea, yo te mostraré un video que me hicieron a mí para el día de mi cumpleaños hace un par de años atrás y que todavía lo veo y me lloro y la lloro porque yo soy medio... El año pasado también cuando terminaron en el lugar que terminaron también dejé un mensaje, ¿cachai? En el WhatsApp del grupo y no me aguanté y me la lloré y chao, y se acabó y somos fanáticos y la vivimos de esa forma y sí... Y, por mucho nos retan aquí, como dice José, hablo más con ella que con mi señora. con mi señora, porque es un tema, para nosotros es un tema que nos apasiona. Entonces, José lleva 11 años acá. O sea, más de alguna vez lo habrán retado también por lo mismo. Hasta el día de hoy. Oiga, profesor, yo le quería hacer una pregunta que en su momento se le hice a Carlos en el estudio y ahora quiero aprovechar de hacérsela a usted. Y se le hemos hecho a todos los entrenadores que hemos entrevistado. ¿Qué le gustaría a usted como entrenador para que la rama femenina a nivel de selección siga mejorando? Porque Carlos nos dio su parecer al respecto del nexo entre Fernández Vial y la selección, pero queremos saber cuál es su apreciación al respecto. Bueno, yo creo que en el tema de la selección chilena, abrir un poco más, o no un poco más, sino que bastante más, el tema de la cobertura a las jugadoras que hay a nivel nacional. Si no es menos cierto, hay muy buenas jugadoras en la selección, pero también hay que pensar de que los procesos se terminan. Y hoy día en regiones hay un potencial tremendo, tremendo de jugadoras.
yo no sería como irresponsable en cierto modo hablar de mi equipo, porque sé que hay muy buenas jugadoras y yo creo que fácilmente la sub-17 hay dos o tres jugadoras que deberían estar en una selección, pero no, si por ejemplo Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia, Osorno, Talca, más al norte también, sabemos que hay algunas jugadoras seleccionadas. Yo creo que abrir el abanico, abrir un poquito más el abanico en la selección de jugadoras, donde deberían apuntar un poquito más. Bueno, es más o menos lo mismo que había señalado Carlos. Y no lo teníamos planeado, ¿eh? Se lo tenía que consultar. Se lo tenía que consultar. ¿Por qué? Porque sí, es muy importante saber esa postura. Sí, correctamente. Sí, sí. Yo creo que eso hay a nivel nacional. Nosotros tuvimos hace un tiempo, hace 5 años atrás, tuvimos cuatro jugadoras en la selección sub-17. Y lamentablemente hubo el cambio de técnico y se terminó el proceso y las chicas quedaron ahí. Entonces, uno que ha recorrido bastante en el tema femenino, de repente ve equipos y dice, ¿por qué estas chicas no están en la selección? ¿Por qué tienen las condiciones para poder estar? Pero bueno, como uno no es el que determina, lamentablemente nos falta un poquito más de visión en ese tema. Hoy día que este campeonato, antes era, el campeonato era por zona sur, zona norte, zona central, era quizá un poco más complicado, pero hoy día los equipos del sur están viajando a la zona centro, los del norte exactamente lo mismo, entonces hay más visión. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar un poquito más. Yeah, imagínate que yo la presentación del campeonato, este año cuando se hizo yo hablé con la gente de la selección y le pregunté cuál era el formato de trabajar este año. Y no me supieron decir, para decirme, ¿sabéis qué? Vamos a viajar, vamos a ir a tu lado, vamos a ir aquí, vamos a ir a visitar tu equipo. ¿Cómo se va a hacer la selección? No, porque ellos tienen un plantel que ya está armado y donde a las chicas les cuesta integrarse porque son todas amigas y ya no es como un círculo cerrado. Entonces, ¿dónde llegan? Yo tengo dos de las mejores arqueras del campeonato. Para mí son coincido. La arquera del primer equipo y la arquera de la sub-17, para mí son secas, son prácticamente las mejores arqueras dentro de las mejores, tres mejores arqueras del campeonato. Pero no las llaman, ni siquiera para una preselección, ni siquiera para que vengan para que las vean. O sea, a mí me interesaría que las vieran. A mí me interesaría que vieran a una chica que tiene 13 años en la sub-17 y que lleva 2 años jugando, o sea, ya de los 11 años jugando ahí. Y es nuestra volante creación. Tengo unas chicas de 15 años que están. Tengo una central de 13 años en la sub-17. Que es un patrón en atrás. ¿Te fijáis? Entonces, ¿por qué no las llaman? ¿Por qué no me las llevan a la adulta? Tengo una. Ahora estamos trayendo jugadoras súper rápidas en el primer equipo. Tenemos jugadoras. Entonces, yo te digo, para mí deberían estar en una preselección. Jugadoras rápidas y efectivas no vas a encontrar en el fútbol femenino, hay muy pocas. Por eso la María José y todas esas tipos de jugadoras llevan años jugando, porque encontrar una jugadora rápida es difícil. Y nosotros nos enfocamos este año en traer dos, tres jugadoras que sí pueden cumplir esa función. Entonces, para nosotros es importante que se puedan visualizar, que se puedan ver. Pero en este momento la selección no ve para la región. No ve a la a Vial, no ve, no sé qué nos falta para que poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Estamos acá. Y vengan a vernos nuestras jugadoras. Como dice José, nosotros vamos a Santiago, venimos a jugar con Colo Colo, con la Universidad de Chile, con Católica, con todos los equipos. Yo no he visto ningún entrenador de la selección viendo esos partidos. ¿Por qué no van? Si les queda aquí mismo en Santiago, pero no están. Entonces eso es lo que te molesta a ti cuando tú vas y les preguntas y les mandas un correo y les mandas otro y les mandas otro y quedan ni siquiera en visto. Pudo. O sea, ni siquiera te dejan en visto. O sea, nunca fue revisado. ¿Sí? Entonces eso es lo que molesta. ¿Por qué les pregunto esto? Porque recuerdo cuando conversamos este tema,
y analizábamos, ¿te acuerdas, Carlos? Al principio de la temporada, sí, nosotros analizábamos la selección sub-20, nosotros éramos más optimistas. Carlos fue el primero que dijo, yo creo que no nos va a ir bien. Fue el único de todos los invitados que nos dijo, yo creo que no nos va a ir bien. Pasa esto, 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 otro. Y pasó todo lo que dijo Carlos. Pasó todo. Y ahí esas son lecciones que nosotros tenemos que sacar para el futuro. Yo creo que aquí falta... falta una renovación, falta como un nuevo aire en el espíritu de la selección. Siento eso. Yo creo que ya... Perdón, chicos, a eso me refería yo, claro, con el tema de los procesos. Nosotros, por ejemplo, nosotros lo estamos... Bueno, lo vivimos en la selección adulta de la selección adulta de hombres, donde ya los muchachos, si tú miras para atrás, no hay un proceso, no hay jugadores que puedan estar hoy día reemplazando a Alexis Sánchez, un Medel, un Vidal, en el mismo caso de Bravo. Entonces esos son procesos que se van terminando. Es lo mismo que a mí me pasó en el primer equipo de las chicas. Yo llevaba niñas que llevaban 4 o 5 años jugando en el plantel, pero obviamente por tiempo, por edad y por otras circunstancias también se va a terminar ese proceso, y hoy día uno tiene que darle un aire nuevo, y para eso tiene que empezar a buscar las opciones, buscar el medio, como te lo mencioné, buscando las series inferiores, formar jugadoras, ampliar tu abanico. Esa es la posibilidad, y en el caso de la selección yo creo que debe ser así. O sea, hoy en día Palestino ha dado muestra de que tiene muy buen semillero, tiene muy buenas jugadoras. En el caso de Calera también, he seguido mucho el tema de Calera, tiene muy buenas jugadoras en las series inferiores. Caso de Temuco, caso de Puerto Varas, hay un equipo en la zona sur que es el Deportivo Puerto Varas, Marcelo Parrilla, que lo conozco. Exactamente. Exactamente, ha participado en infinidad de campeonatos, creo que tiene a dos chicas ya en la sub-15, sub-17. Entonces ahí te das cuenta de que no estamos tan errados en lo que nosotros mencionamos. Quizás un costo llevar una jugadora de provincia a Santiago para que siga un proceso de entrenamiento, de trabajo, pero son costos que al final de cuentas salen más barato que ir a un campeonato y que te vaya mal, así de simple. Entonces, es una selección nacional, o sea, tiene que haber inversión de una vez por todas, si es una selección nacional. Exactamente, y creo que con este tema del campeonato, unificándolo con los equipos que puedan ir de provincia, puedan ir a jugar a Santiago, que son más centralizados, oye, hoy día mandas una persona que te grabe el partido, o mandas un veedor que te vea tal jugador, hacer seguimiento. Nosotros mismos que estamos metidos en este tema del fútbol femenino, hacemos seguimiento a las jugadoras del otro equipo, y eso es lo que nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer para poder... poder quizás contar con esas jugadoras. Y es lo que debería hacer una selección. Así de simple. Y no solamente a nivel dirigencial, sino solamente a nivel futbolístico, sino que también nosotros como medios de comunicación tenemos que hacernos la crítica. La gran mayoría de los medios de comunicación que se ligan al fútbol femenino, a nosotros también nos pasó y nos hacemos la autocrítica, nos centralizamos mucho. Y es lo que muchos fanáticos del fútbol femenino critican al respecto y no abarcamos más allá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque esta generación se va a acabar. Siento que falta todavía para el recambio, para dar el paso mayor y continuar este proceso que ha hecho de forma muy loable José Letelier. Hay que mantener el proceso en sí. Siento que todavía no está el norte claro. Sí, claramente, profe Letelier hizo una campaña importantísima. Recordemos que Letelier viene trabajando con ese equipo hace mucho tiempo, lo conoce de memoria. Y eso es lo que tenemos que lograr ahora, renovar. Hoy día estamos a tiempo todavía de poder hacerlo, pero para poder hacer ese cambio tenemos que involucrarnos un poquito más en lo que es el fútbol femenino, involucrarnos en lo que está pasando hoy en día, en poder, como decía Carla, hoy día las chicas no estén dependiendo de que solamente les facilitan el nombre para poder jugar. Nosotros vivimos 11 años de eso mismo, o sea, teníamos que trabajar duro para conseguir lo mínimo que era la implementación para poder representar a ese club. Y hoy día yo creo que debe ser una obligación ya de los clubes hacerse cargo de todo lo que implica la rama femenina, lo que implica las chicas que hoy día visten su camiseta.
desde lo que es la implementación a lo que implica el cuerpo técnico y que puedan viajar en las condiciones óptimas. Yo creo que es lo básico que nosotros con Carlos lo peleamos por mucho tiempo, y ya hace un año, dos años más o menos, que es, tres años más o menos que se empezaba a ver la luz, como se dice, al final del túnel, y donde muchas jugadoras que también vivieron ese proceso no nos creían, porque es difícil convencer a una jugadora de que las cosas van a ser diferentes cuando claro. Después llega el año que tú se lo prometiste y las cosas no fueron diferentes, se mantuvieron igual. Entonces, hoy día, gracias a Dios, la institución, las personas que llegaron creen en este proceso, creen en este proyecto, creen en lo que se ha hecho Fernández Vial Femenino, y es lo que hoy día necesitamos que los demás clubes también lo crean, que entiendan de una vez por todas de que no es una, como por decirlo así, una responsabilidad el poder cumplir, sino que es un deber que tienen los clubes ante su rama. Exacto, lo que yo conversaba luego del programa ayer, me quedaba charlando, siento que se depende mucho aún, es claro, de buenas voluntades nada más, de una persona X que tenga la buena voluntad, que ya apoyemos a las chiquillas porque se lo merecen, pero en verdad no tiene que ser así, o sea, tiene que ser como dice el profe, un deber de los equipos, o sea, hace ya mucho rato, las muchachas, el fútbol femenino, tiene que tener el lugar que deseamos y que merece. Yo creo que ya basta de tener como ese agradecimiento y como les digo, de voluntad. Yo creo que aquí también falla mucho el tema de la NFP. Siento yo personalmente que la NFP tampoco, por decirlo así, se la juega realmente para que los clubes aporten. Porque ya vemos que de ellos no nace en ir de ayuda real a los equipos. Entonces, si ANFP a lo mejor tuviese la mano más firme de la que la tiene en estos momentos y presionara tal vez a los equipos, se generaría más oportunidades. Claramente no es la forma ideal, pero yo, por lo que se ve, por lo que se ha visto durante todo este tiempo, ese va a ser el norte. Prácticamente obligar a las personas, o yo pensaba, no sé, una multa porque no coopera o no ayuda a su rama femenina. Pero tampoco es así. Claramente, pues, imagínate, la NFP cuánto se está ahorrando en este minuto en traslado, en hospedaje y en toda esta para que estamos viendo. Y de ahí nos salió un recurso, porque esos mismos recursos que están ahí. Imagínate, a nosotros son... Lo que te pasan para hospedaje son 800 mil pesos, creo, claro. Que son mensual, por cada viaje que te toca de visita para hospedaje, y dependiendo del kilometraje, la distancia es otra plata. Ponle que sea 1,5 millones por equipo, semanalmente. Entonces estamos hablando de que se está ahorrando 200, 300, 400 millones de pesos. Y esos 400 millones de pesos no están llegando a los clubes de la rama femenina, que sí podrían llegar de alguna forma, ¿te fijáis? Porque no se va a jugar un campeonato completo. Y los recursos supuestamente estaban para el campeonato completo. Entonces, podrían haber recursos liberados desde la NFP para poder entregarse a las ramas femeninas de cada club, para que los clubes pudieran tener los clubes le entregaran algún aporte a las ramas femeninas, pero siempre cuando llegaran a las ramas femeninas, porque generalmente llegan al club padre y no baja, po. Como decís tú, no va a bajar a la rama ustedes. Y por último, que no baje, pero que sí te lleguen artículos, que te lleguen de alguna forma, que te lleguen con la implementación, que te la compren, po. Que te lleguen balones, que te llegue la ropa, que te llegue el indumentario oficial. O sea, si ya no lo van a ocupar este año, ocúpala este año y el próximo año. Pero yo te compro, con la plata que llegó de la NFP, que se liberó, te llegue. Entonces son cosas que podrían hacer, pero que no están en carpeta todavía. ¿Te fijas? Claro. Hay un tema que estás tocando que es muy, pero muy serio. ¿Por qué? Porque Conmebol hace poco sacó un comunicado que iba a destinar dineros para algunas federaciones de fútbol dentro de Sudamérica.
y obviamente que se iba a apoyar a todas las ramas, y por lo que tú comentas, eso no se está aplicando de esa forma, lo mismo lo había señalado Carla, y es muy grave, es gravísimo lo que tú comentas, de verdad, porque se está de alguna forma aplicando esos dineros de una forma que no se sabe, bueno, obviamente más o menos la gente capta a lo que me quiero referir, pero no se está destinando a lo que realmente se debería destinar, que es apoyo a todos los equipos, a todas las ramas, ya sea juveniles, fútbol femenino, fútbol masculino, sino que a un determinado patrón de equipos, de gente y de directivos que están trabajando con ese dinero, no solamente en Chile, sino que dentro de Sudamérica se ha aplicado eso, y es grave, es grave. Y eso la Conmebol debería fiscalizarlo. Lo que pasa es que hay dinero que se envían por parte de la Conmebol. Pero nosotros en la rama femenina no sabemos todavía si esos van a llegar o no van a llegar. Entonces, yo sé que a la segunda división le están entregando, según una noticia que salió ahí hoy día, se le van a entregar una cierta cantidad de recursos, pero por esa plata de la Conmebol, pero no leí la noticia completa, a ver si venía algo para la rama femenina de cada club. Eso no lo hemos sabido, pero yo me refiero no a esa plata, me refiero al tema de los traslados. A los aportes, porque tú tienes un año financiado que son 30 fechas. Claro. Y hay 15 fechas que no se van a jugar. Y esas 15 fechas, ese dinero que tenías destinado a eso, podría ir en ayuda de los clubes que tienen más problemas. ¿Te fijas? No sé, haber ido a clubes que son tercerizados, por último, ¿cachai? ¿Te fijas? Que son los que están, entre comillas, tienes más problemas para poder jugar, para poder participar. Gracias a Dios nosotros no estamos dentro de ese plan, a lo mejor, ¿cachai? Porque no hemos ganado otro tema con el club, pero igual podría ser un buen aporte para nosotros, porque serían otras necesidades que podríamos ir cubriendo. Pero equipos como el de Carla, que son tercerizados, ¿te fijas? Entonces, sería un aporte grande que te llegara, no sé, $1,000,000 para indumentaria. Importantísimo. O para implementación, ¿cachai? Nosotros, claro, diciendo que Unión La Calera no ha tenido una buena campaña. O sea, años atrás se hizo una rifa, la gente participó, y uno como tenía el contacto para poder hacer comprar implementación deportiva, y yo le digo, José, ¿sabes qué? Cerremos los ojos y vamos a comprar la indumentaria. Vamos, comprémosla a precio de distribuidor, ¿para qué vamos a recargar? ¿Cachai? ¿Para qué le vamos a ir directo y lo vaya a comprar en tienda? Agarra todas estas 300 lucas y generemos más indumentaria, más cosas, más. Y saquemos todo a precio costo, y balones, y conos, y todo lo que haya, porque era lo que había que hacer en ese minuto. Porque el fútbol femenino lo necesitaba, y no está para darse lujo. No puedo ir a comprar una valla a 6,000 pesos, como te la vende, un cono a 2 lucas, cuando lo podéis comprar a 800. ¿Cachai? Claro. El distribuidor. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo hicimos con José en su minuto, para poder tener, para que la rama tuviera cosas. ¿Cachai? Eso se lo pudimos hacer. Aquí, por lo que puedo desprender de esta entrevista que hemos tenido ustedes tres, bueno, Carla, que trabaja con nosotros, yo le conozco también la carrera que ha realizado con Unión La Calera, ustedes son unos pioneros, son unos soñadores, y esperemos que también ese trabajo, que en el caso de ustedes dos, José Luis, Carlos, ha sido de 11 años, ya se vea reflejado con algún reconocimiento, algún título por parte del cuadro Fernández Vial, porque este tipo de cosas que se van sembrando tienen que tener sus cosechas, y esperemos que pronto sea así. Y también, como señalaba nuestro invitado del día de ayer, el preparador físico Gonzalo Briceño, buscar otros equipos que también den la pelea, que no sea solamente Santiago Morning, Colo Colo, Palestino, sino que hayan dos o tres más que se metan ahí dentro de ese rango, para que le dé un sazón más exquisito al fútbol femenino. Es que es para allá donde apuntábamos la última charla que tuvimos de la anterior, que te decía. Exacto. En el fútbol femenino los equipos grandes son totalmente distintos a los equipos grandes del fútbol chileno profesional de hombres, ¿cachai? Yo, si bien está Colo Colo, pero yo no pongo al mismo nivel a la Universidad de Chile y a Católica. Para mí está Palestino y está el Chaco Morning antes de eso. ¿Te fijas? Claro.
Y nosotros queremos colarnos dentro de ese otro lote de, que es la Universidad de Chile, que es católica, que es el AUDA, que somos nos, que queremos entrar nosotros, que es la UDECONCE, y ahí que nos queremos meter nosotros en esa pelea. Y para esa pelea es que nosotros nos estamos preparando. O sea, nosotros queremos entrar ahí dentro de ese grupo de del quinto, del sexto, y nuestra meta es que en 3 años más o 2 años más estar peleando ese cupo en la liguilla, y yo quiero ir a la Libertadores, y yo le dije a José, aquí nos vamos con mochilas, ¿no? A ver si se juegue, que esté ahí. Nos vamos con todo, vaya, pues. Ojalá estemos. Sí, claramente. Por todo lo que han hecho, yo creo que sí. Tienen que estar. Igual. Bueno, eso ya no depende de uno, pero claramente sí. lo que ustedes mencionaban respecto al tema de las retribuciones, bueno, yo generalmente lo vivo en la cancha, eso. Generalmente los trabajos en la semana, los entrenamientos, en el camarín, en los viajes. Yo creo que Carla está totalmente de acuerdo con lo que le estoy, me entiende lo que le estoy comentando. Y bueno, nosotros más que un pago, lo que nos llena es el ver que las chicas están disfrutando de lo que ellas aman, de lo que ellas quieren, de que es el fútbol. Cuesta a veces hacerlas entender de que esto, si ellas quieren que sea profesional, tiene que partir por ellas. Es así, o sea, pedimos a veces muchas cosas también, pero también tenemos que partir nosotros como cuerpo técnico, como jugadoras, de comportarnos como profesionales. Y bueno, a veces algunas niñas no lo entienden y quedan en el camino, y otras sí. Y hoy día esas que se han sumado al trabajo y lo han entendido, te dan esas satisfacciones de llegar a un partido que era complicado, que lo das vuelta al último minuto, que ves que en la cancha lo entregan todo, que el trabajo que tú hiciste la semana lo llevan a cabo en el partido. Yo creo que eso para mí, en lo personal, es el premio que me dan mis jugadoras, la alegría de verlas en un viaje, en una comida. Son cosas que para uno que es técnico y lo ve, son impagables. Perfecto. Mi estimado profesor Carlitos, Carlita, les quiero señalar que ya se nos acabó el programa el día de hoy, se nos hizo muy pero muy rápida esta entrevista. Pero antes quiero señalar lo siguiente, nos escribe acá nuevamente Francisco Galleguillo con respecto a lo que estábamos hablando de la selección chilena. Acá nos dice, lamentablemente el DT Andrés Aguayo de la Sub-20 mató una generación llamado recambio. El Sub-20 había más potencia de jugadoras en zona norte y sur que el centro. Esto se descentralizó y le pasó la cuenta. Y acá nos escribe Eduardo Sierra Soto, grande el Vial femenino y su gente, su profe, y grande Gurco, que es el apodo que tiene acá don Carlitos Tolosa. Y acá nos escribe Patti Vega, saludos para el profe José y Carlos. Agradecemos a todos la tremenda sintonía saludos que nos brindaron el día de hoy. También a ustedes, Carlos, profesor, esta es su casa. Cuando ustedes quieran, podemos seguir conversando de fútbol, saber lo que está pasando con el cuadro de Fernández Vial. Y esperemos también, lo habíamos conversado en la interna, una entrevista con Macarena Venega. Nos gustaría poder tenerla acá en vivo y en directo, ¿no, Carlita? Sí, claramente. Vamos a gestionar esa entrevista. La idea es que finalmente todos nos mostremos, que tengamos la opción de estar acá, de ver nuestro trabajo, nuestra historia. Así que ojalá se pueda concretar. Mira, Macarena Vergara, ojo. Venega, dije, Vergara, gracias. Vergara. Nos va a retar la Maca. Lo va a retar. No, un abrazo para ella. Oye, estábamos conversando por interno con José. Carlita, nosotros queremos hacerte llegar una camiseta de Fernández Vial para la rifa. ¡Uy, ya! Tremendo. Para la gracias. Como para ir en ayuda de la jugadora. Nosotros también hemos pasado por ese tema. Yo me tuve que desprender de una de mis camisetas más preciadas en algún minuto por lo mismo, para ir en ayuda. Entonces, cualquier cosa que sea apoyo a tu jugadora, y ojalá se mejore pronto, esa es la idea. Muchas gracias, de verdad lo agradezco, me sorprendieron. Gracias. Así que no, gracias por la invitación, se pasaron, y como le digo, por los espacios que nos dan para hablar de Fernández Vial femenino, solo es un tema que nos apasiona, entonces, qué mejor.
Sí, hoy día, sin lugar a duda, ha sido un programa emotivo. Hemos hablado de fútbol, hemos hecho análisis de lo que está sucediendo a nivel país, lo que está pasando con el fútbol femenino. Ahora, tremenda noticia para las chicas de Unión La Calera. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Queremos lograr saber distintas realidades, que el fútbol femenino también tiene una historia bellísima detrás. Bueno, en lo personal, yo soy un tipo que llevo ya 5 meses impregnado en el fútbol femenino, ustedes llevan años, o sea, saben completamente cómo es la realidad de esta rama deportiva y también lo que se vive de fondo. Y me quedo con lo que dijo el profe Gonzalo ayer, me dio mucha vuelta. No hay diferencias con respecto al trabajo físico por parte de las chicas y también los varones, pero hay muchas diferencias a pesar de que van 12 años y que ustedes las desnudaron muy, pero muy bien, y que tenemos que seguir trabajando todos para que esto siga mejorando y el fútbol femenino chileno tenga el sitial que realmente se merece. Así que, Carlitos, profesor, un placer nuevamente. Esta es su casa cuando ustedes quieran, y si tienen algún mensaje que brindar a nuestros auditores y a la hinchada de Fernández Vial, por favor. Bueno, profe, dale José. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, antes que todo, igual darle las gracias a Gonzalo por la invitación, a Carla, ¿cómo se llama? Muchas gracias también y mucha fuerza para lo que estás pasando en este momento con tu jugadora. Cuenta con el apoyo de Fernández Vial y quien te habla para lo que necesite. Yo creo que eso es lo que necesitamos, que en los clubes hoy día nos apoyemos unos con otros. Como dice Carlos, nosotros pasamos también por esos malos momentos, pero sé que con personas como tú, de cabeza, van a salir de esto. Así que cuenta con ese apoyo, agradecerles por la invitación. Un abrazo grande a toda la hinchada de Fernández Vial, los que me conocen. Saben que yo soy un vialino de hueso y sangre. Y que, bueno, que nos sigan apoyando, nada más, a mis jugadoras, que sigan trabajando, que esto no se acaba ahora, que cuando tengamos que volver a la cancha tenemos que volver con todo, y que está la confianza, eso. Sí, ese es el tema. Nosotros confiamos en nuestras jugadoras, en lo que tenemos como equipo, confiamos en nuestros profesores, confiamos en el apoyo de la gente, con cerca de 200, 300 personas que nos fueron a ver el partido de la Universidad de Chile en la noche, en la mañana aurinegra. Queremos acercar el equipo al barrio, traerlo, no jugar tan aislado, por lo mismo, porque queremos sentir el apoyo de toda la hinchada. Entonces es lo que nosotros queremos al hincha vialino apoyando a la rama, como lo han hecho, o más que antes. Porque le vamos a dar satisfacciones. Este año nosotros pensábamos darle muchas satisfacciones. El plantel que se está armando se armó para eso, para darle satisfacción a la hinchada, pensando en la hinchada y pensando en hacer un gran campeonato. Entonces, este próximo año se nos vienen metas más fuertes todavía. Pero si este año vamos a jugar por dar lo mejor, el próximo año nosotros vamos a pelearlas todas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos jugando. Y eso es el mensaje para la hinchada, que fue un partido falso, y lo que viene de aquí para adelante, si viene un fixture complicado al principio, si se mantiene, pero vamos a ir con todo al campeonato. Entonces, darle las gracias a los chicos que nos apoyen, a las jugadoras, a las madres de las jugadoras, porque ahora ya viene el Día de la Madre el domingo, que las acompañan mucho. Algunas son madres de nuestras jugadoras, entonces algunas jugadoras son madres, entonces que pasen un buen día, que estén junto a su gente, que compartan con ellas. La situación es complicada, entonces los que puedan disfrutarla, bienvenidos. Las que no, los vamos a llamar por teléfono, y como escuchaba ayer, algunos le rezarán y podrán compartir con ella también. Entonces, gracias. Gracias, Carlito. Gracias, profesor. Carlita, un placer como siempre. Nos encontramos la próxima semana, ya que la semana que viene nos toca full Unión La Calera, que es una de las tónicas que tenemos, ya que somos alianza en tu zona X con el cuadro de Unión La Calera. Un placer como siempre, amiga mía. Sí, exacto. Bueno, antes de despedirme, bueno, nuevamente agradecer por esa camiseta que nos van a donar. Del corazón, es un momento complicado, así que se agradece.
Y bueno, la próxima semana va a ser netamente uno en la calera, vamos a estar con Chepita, vamos a estar con la ET Paola Mendoza, que también ha hecho un arduo trabajo durante estos 3 años que llevamos con este proyecto, así que va a ser un lindo programa. Y nuevamente invitar a toda la gente a que nos sintonice, que nos reconozca, agradecer a los profesores que estuvieron hoy día y continuar este camino. Finalmente, siento que tenemos que hacer acción antes de criticar tanto, de repente caemos en eso, hay que tener acción para que las cosas mejoren, así que estamos en ese camino todos nosotros. Muchas gracias por estar hoy día en el programa. Y les tengo ahora yo otra sorpresa. Escribe la entrenadora del cuadro Unión La Calera, Paola Mendoza, me encantaría ir a su ciudad y jugar un amistoso preparatorio. Para el regreso a las canchas, tenemos la disposición. Encantado. Buenísimo. Encantado. Y como yo le dije a la Carla delante, la sub-15 también está esperando el partido. La sub-15, sí, lo tenemos ahí en carpeta. Es verdad, Santiago. Así que estamos más que anotados. No, sí, vamos a jugar, vamos a participar. Y si pueden ellas viajar a ir a Concepción a jugar. Lo recibimos con los brazos abiertos, así que no hay ningún problema. Ya, yo también me quiero sumar al viaje. Igual. Nos llevamos a Gonzalo, tú eres nuestro periodista oficial. Vamos a ir entrevistando a las niñas. Tenemos que cumplir por zona X, no es broma, así que de ahí vamos a hacer todos los trámites. Por mi parte, me despido, ha sido un placer agradecer nuevamente la tremenda sintonía que nos brindaron a través de la señal de Tu Zona X, también en nuestro fanpage Ataque Directo FM de Facebook, nuestro Instagram, @ Ataque Directo Radio, y por supuesto, recordarles que mañana se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División, donde vamos a tener como invitado al entrenador de deportes Lota Schwager, Cristian Gómez, así que se viene un programazo con la conducción de Mauricio Lara, Poeta del Relato y Alexis González. Con Carlita nos encontramos la próxima semana, lunes y martes desde las 22 horas, con Ataque Directo Fútbol Femenino. Gracias New Leprint, Estilista Turco, Corur, Pasar Cafetero y Aquantu por apoyarnos siempre, DJ Fakir, gracias por la puesta en escena. Cuídense, que tengan un lindo, feliz Día de la Madre. Un gran abrazo a todos y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chao, chao, chao.